Mi nombre es Rodrigo Cienfuegos, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Pero la razón por la que estoy aquí más bien es porque dirijo un centro de excelencia FONDAP, que es un centro subsidiado por CONICET, en el tema de investigación para la gestión de desastres. Agradezco la invitación, por supuesto, a poder compartir este espacio y poder presentar algunas ideas para luego tener alguna discusión que por supuesto va a ser muy, muy interesante. Este centro FONDAP es, como les decía, es subsidiado por CONICET y es multiinstitucional porque participan cuatro universidades. La Universidad Católica de Chile es la institución principal, pero está también la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Federico Santa María. Quería, la verdad, llevarlos o poner algunas ideas sobre la mesa, basado sobre cosas que en realidad van a parecer probablemente muy evidentes, pero que, sin embargo, creo que es importante sacar a la mesa. Y lo primero es lo que creo que todos reconocemos, que los desastres nos llevan la delantera y que vivimos y seguimos en un paradigma que está basado en la reacción. Y eso básicamente es lo que es la manera en que nuestro país, en vías de desarrollo, reaccionó y fue manejando, digamos, sus instituciones, sus mejoras a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y por supuesto, hoy día estamos en otro nivel, queremos ser otro tipo de país, no solamente en el tema de desastres, sino que estamos hablando de muchos temas que convergen y ese paradigma debería cambiar. Aquí tienen la cronología de algunos desastres, no son todos porque sería muy largo, no cabrían en una transparencia, pero hay el resumen de algunos de los más importantes y quizás el de 1960 es el paradigmático porque no cambió no solamente cosas en Chile, sino que también hay cosas a nivel mundial, como les voy a mostrar después. Ahí tienen la lista y pareciera se han acumulado más este último tiempo. Eso también es parte de discusiones científicas que tienen que ver con la asociación que puede existir entre estos fenómenos. Pero bueno, básicamente ahí está la cronología, tienen distintos tipos de fenómenos, terremotos, tsunamis, sequías, erupciones volcánicas, aluviones, nevadas, inundaciones, etcétera. Y por supuesto eso tiene además efectos cascada, que son muy complejos y muy importantes. Eso tiene también su paralelo con la institucionalidad o con cómo el Estado ha reaccionado frente a esta realidad. Y ahí tienen también en paralelo esa cronología, el terremoto de Valdivia tuvo una reacción en términos de primeras labores de comités, de organizaciones, de cómo responder frente a esta emergencia. La ONEMI se crea en el 74, después al parecer hubo algunas otras cosas que hicieron entre medio, pero recién en el 2002 se está hablando del Plan Nacional de Protección Civil. Y hoy día estamos en la discusión, luego del terremoto del 2010, de un proyecto de ley que fue presentado por el presidente Piñera que modificaba la ONEMI para transformar el Servicio Nacional en una Agencia Nacional de Protección Civil y que fue hoy día en la presidenta Bachelet ingresó una indicación sustitutiva que donde estamos hablando del Servicio Nacional de Gestión de Emergencias, de Riesgos y Emergencias. Es toda una transición, efectivamente estamos hablando hoy día de riesgos. O sea, se incorpora esa palabra que es importante porque es un concepto complejo, pero nuevo. No voy a entrar en detalle, pero ahí tienen distintos decretos, leyes que han sido y cada vez han sido, digamos, mejoradas o han salido luego de algunas de estas catástrofes que nos han afectado. Quizás interesante el CHOA, que en el 64 ya estaba conformándose como sistema de alerta de maremoto. Tenemos también luego del 2007, que hubo un tsunami en Aysén, no sé si lo recuerdan, ahí también hubo cambios importantes porque se destinan fondos para la red sismológica del Cernagiomín y también para fondos para el servicio del sismológico de la Universidad de Chile, que hoy día es Centro Nacional Sismológico. Y todos estos cambios o mejoras institucionales, decretos, etcétera, básicamente estaban apuntando, todos apuntan y todos surgen como respuestas, ¿cierto? Respuestas a eventos que nos afectaron. Y ahí está un poco, yo intenté distribuirlos dentro de lo que es el ciclo de la gestión del riesgo, simplificándolo en lo que es
La preparación, la ocurrencia del evento, la respuesta inmediata o cercana, la recuperación y, por supuesto, la mitigación. Y aquí creo que queda bastante claro un poco dónde estamos al debe, porque todo se ha desarrollado bastante en lo que es la respuesta, digamos. O sea, cómo reaccionamos una vez que ocurre esto y cómo activamos, digamos, los sistemas. Y nada, muy poco en la mitigación, a excepción de normas de construcción y diseño, por ejemplo las normas sísmicas, que han sido y han mostrado un impacto muy, muy importante a nivel nacional. Pero ahí claramente falta y tenemos que hablar y ver cómo vamos a entender este riesgo, ya no solo desde lo que es la amenaza de una amenaza de origen natural, sino que cómo hablamos de sustentabilidad, mitigación sustentable del riesgo, planificación, resiliencia, cómo incorporamos el cambio climático, que también es parte del problema que estamos hablando. Y por supuesto, eso implica intersectorialidad, que es un cambio mayor, no solo a nivel del Estado, sino que a nivel de las universidades, a nivel de cómo hacemos ciencia, cómo hacemos investigación. Y la integración de capacidades y algo muy importante, todo esto orientado a darle más y mejores herramientas a los tomadores de decisiones, a los políticos que tienen que escuchar a la ciudadanía y tomar decisiones en función de variables que le permitan decidir qué inversión es la mejor para el país. En respecto a las normas sísmicas, la verdad que es muy exitosa la experiencia en Chile. El 27F lo mostró, hubo pocos colapsos de edificios. Por supuesto hubo muertos, hubo muchos daños, pero el impacto en términos de vida humana fue controlado y eso bastante gracias a las normas sísmicas que estaban vigentes y que se mejoraron luego de ese terremoto también. El tema tsunami, por supuesto, estaba completamente abandonado porque el último había sido en 1960 y todo se nos había olvidado. Ahí tiene una comparación entre las pérdidas económicas también del terremoto de Sendai y de Haití, que por supuesto las pérdidas económicas fueron más pequeñas porque es un país mucho más pobre, pero las pérdidas humanas es muy grande. Eso también es un paradigma de lo que es la gestión del riesgo, donde las pérdidas humanas son las que tenemos que resguardar y podemos aceptar, por supuesto, intentando disminuirlas, las pérdidas económicas son, de alguna manera, estamos dispuestos a pérdida económica, pero no a vidas humanas, digamos, un poco el trade-off que se ha planteado. Y para terminar esta pasada, bueno, aquí tiene la evaluación histórica también, porque nosotros le pedimos muchas cosas a la ONEMI, por ejemplo. La ONEMI está, ¿no es cierto?, siempre en todos los tweets, en todas las críticas. Y aquí ustedes tienen el aporte fiscal a la gestión del riesgo, la evolución histórica desde el año 74. Están miles de pesos y ven un poco cómo ha sido la evolución. O sea, casi no se movió hasta el 2007, que fue el tsunami de Aysén. Y ahí se hicieron esfuerzos. Ahí ven ustedes distintos palitos donde además empieza a aparecer el tema de la red sismológica que fue encargada a la Universidad de Chile, el CHOA también, que tuvo algunas inversiones nuevas, y la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Pero eso, estamos hablando de eso, y el aporte fiscal per cápita, ustedes lo ven que hoy día está llegando al orden de los 2.600 pesos, digamos, o sea, lo que parece bastante ridículo, son cuatro viajes en el Transantiago, ¿no? Aquí tienen qué es lo que hizo Japón para la gestión del riesgo. 1960 fue un hito para ellos porque llegó el tsunami de Chile, curiosamente. Y ellos, ¿qué hicieron en ese momento? Luego de eso decidieron hacer un plan de verdad de gestión del riesgo y sobre todo pensando en la mitigación. Y ustedes ven, ellos partieron invirtiendo el 7% de la inversión del Estado en lo que es gestión del riesgo. Y por supuesto, cuando uno empieza fuerte, después puede empezar a disminuirla, porque partió poniendo todo encima para poder desarrollar planes, pensar las cosas, etcétera, y después eso ha ido bajando. Después del 2011, aquí no está actualizado, por supuesto volvió a subir un poco porque tenían que, hay que ponerse al día de todas maneras. Y aquí está lo mismo en el caso de Chile, no se ve mucho, pero estamos hablando de partió un poquito, o sea, partió un 0,08% del presupuesto de la nación, disminuyó porque en realidad no era un tema muy importante, y después del 2007 volvió a aumentar un poquito y hoy día estamos llegando al orden del 0,1% del presupuesto de la nación. De eso estamos hablando, esa es la ONEMI que tenemos. Y por supuesto tiene que ver con la democracia también, porque si esa es la prioridad que nosotros le damos, es porque por algo será. Yo creo en la democracia y supongo que tiene un poco que ver con eso también, y las prioridades que pone el país. Ahí tienen gasto anual per cápita de Japón y Estados Unidos, $2.5 en el caso de Chile, $200 en el caso de Japón, $35 en el caso del FEMA en Estados Unidos. Y por último, los nuevos paradigmas, por supuesto, luego de ese diagnóstico,
los paradigmas han ido convergiendo y esto también muy empujado desde Japón o reuniones que han sido un poco impulsadas en Japón, de cómo vamos moviéndonos a distintos marcos de acción que los países suscriben, Chile incluido, desde Yokohama, Kobe y recientemente en Sendai el 2015, donde también me tocó participar junto a una delegación de Chile y con la ONEMI. Y claro, básicamente ahí lo que estamos hablando hoy es tenemos que entender el riesgo de los desastres de una forma mucho más amplia y no solamente desde el punto de vista de la amenaza, sino que sobre todo de las consecuencias que esa amenaza puede tener y todo lo que implica las cascadas a nivel social, etcétera, todas las consecuencias que siguen. Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo para su gestión, eso a nivel institucional, por supuesto, y también a nivel de la sociedad. Invertir en la reducción de riesgos de desastre, eso es algo muy difícil porque son inversiones que en realidad el rédito o la ganancia que se obtiene es incierta o en el tiempo, digamos, o sea, es segura. Si nosotros tenemos una ventana de tiempo muy grande, vamos a ganar siempre, pero como las inversiones tienen que tener un horizonte de evaluación, es muy incierto cuándo eso va a ocurrir y eso retrasa o inhibe las inversiones en lo que es la mitigación, por ejemplo. Y eso claramente hoy día tiene que cambiar. Por supuesto, mejorar la preparación del riesgo de desastre para una respuesta eficaz y pensar muy bien también la recuperación, no solo en la emergencia, sino que eso esté pensado de antemano, planificado y que sea el inicio de una mejor ciudad. Y eso también es parte de la nueva paradigmas que se están... se suscribieron, de hecho Chile lo suscribió también el 2015, recién en marzo en Japón. Y esto me parecía también, acá ustedes tienen un mapa, aquí arriba a la izquierda tienen el mapa de inundación del Choa de tsunami en Chañaral, la ciudad de Chañaral. Aquí abajo tienen la inundación que se produjo ahora por los aluviones recientes a finales de marzo. Y si ustedes superponen ambos mapas de inundación, tiene una coincidencia bastante grande en las áreas y las zonas que fueron inundadas y destruidas en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sacamos nada con seguir avanzando a poco, amenaza por amenaza, mejorando una parte del problema. Tenemos que pasar a un enfoque multirriesgo y multisectorial. ¿Por qué? Porque de esa manera, si combinamos esos riesgos, va a ser también más fácil poder convencer a la población y también a los políticos, que en realidad las probabilidades de que esto ocurra y los daños que esto puede producir van a ser mayores o pueden ser, las probabilidades son más importantes. Si pensamos siempre en una amenaza, obviamente que vamos a estar teniendo periodos de retorno mucho más largos y va a ser más difícil justificar esa inversión. Y también por un tema que para un país como el nuestro es muy relevante, que es utilizar los recursos de manera mucho más eficiente. Porque si estamos distribuyendo los recursos en capacidades que están distribuidas en distintos servicios, por supuesto que cuesta más. Y también pasa lo mismo a nivel de las universidades. Entonces, si lográramos tener una institucionalidad que agrupara los conocimientos técnicos, no en cada uno de los en las distintas amenazas que pudieran conversar, pudieran estar reunidos, digamos, y poder discutir en conjunto, no solamente en el momento que ocurre la emergencia, sino que pensando y planificando también el futuro, pienso que podríamos también mejorar bastante en el uso de los recursos y también en lo que podemos proponer a lo que el país podría proponer a la ciudadanía, o el Estado a la ciudadanía. Así que la integración es importante, por supuesto falta expandir el capital humano y algo creo que podríamos partir, y eso requiere voluntad de parte del Estado, que es integrar el concepto de reducción de riesgo en lo que es la planificación y la definición de las inversiones públicas. El Estado podría hacerlo, podría tomar esa definición, o sea, él es el que define y evalúa los proyectos. Entonces, si esos proyectos tienen más puntaje, si es que están además contribuyendo a disminuir el riesgo, a mitigar un riesgo, entonces deberían tener mayor prioridad de inversión. Y creo que eso hoy día no está incorporado en la forma en que se evalúan los proyectos. Es una herramienta que hay que evaluar para poder avanzar en esa línea. Finalmente, el Centro SIGIDEN de Desastres de FONDAP, solo contarles que son 6 líneas de investigación dirigidas por investigadores de distintas áreas, desde las áreas más geofísicas, pero sobre todo, y lo más interesante de esta experiencia ha sido interactuar con las ciencias sociales, la psicología, la planificación urbana, y eso la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande, muy difícil, pero yo creo que es indispensable.
y agradezco que tengamos psicólogos en el grupo, porque la verdad que ayudan bastante también en estas labores. Y también tenemos un comité de asesor internacional que también es relevante y lo menciono porque son personas bien muy reconocidas en también los distintos ámbitos y con esta idea también han sido escogidos con esta idea de multirriesgo, no solamente de la amenaza, sino más bien desde las consecuencias. Eso es, muchas gracias. Yo soy director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Es un centro que cultiva varias disciplinas que tienen que ver con la ciencia de la Tierra. La geofísica es una disciplina esencialmente cuantitativa para diferenciarnos del Departamento de Geología. Y en este equipo, en este grupo, en este departamento, están los grupos FONDAP de cambio climático, están los grupos Milenio de paleoclima, hay gente que trabaja la contaminación del aire, gente que trabaja en aguas, aguas contaminadas, geofísica aplicada, y están los sismólogos. Y yo soy sismólogo, y dentro de los sismólogos, de la taxonomía de sismólogos que hay, yo soy sismólogo de terremotos. Bueno, entonces yo voy a hablar desde ese balcón. Desde ahí voy a tratar de hacer una aproximación al problema, y sin entrar mucho en los detalles, no se ve, ¿no? Lo primero, yo felicito la introducción que escuché Cove, ¿no? Estaba acá. Me sentí muy interpretado, y especialmente también por la parte de la introducción que hizo Julián, porque habló de dos conceptos, nociones más bien, que es el de riesgo, y yo quería partir un poco definiendo algunas cosas que me parecen que son controversiales, especialmente en nuestra sociedad, es la noción del riesgo versus la semántica del riesgo. Esto es algo, es una discusión que ha aparecido en la literatura especializada muy restringida los últimos 5 años. Y lo que en Chile hemos observado es que la idea, el sentido, el significado que le otorgamos al riesgo está siendo construido socialmente por los medios. Y no está erradicado en lo que la ciencia hoy día es capaz de proporcionarnos. La ciencia tiene la gracia de construir metodologías que son universales. La ciencia, no porque yo sea científico, es una gracia que tiene una propiedad que permite verificar experimentos, permite dar consistencia y por lo tanto hacer propuestas que pueden tener gran utilidad cuando un país confrontado a problemas como el nuestro, de los temas de los desastres naturales, está totalmente natural pensar que uno puede entonces tratar de ir hacia ella y construir de allí quizás una noción de riesgo mucho más bien definida que esta definición que hoy día estamos expuestos, que es semántica, que cada persona desde su sentir trata de darle la interpretación y se construye desde allí percepción de riesgo, que no es lo mismo que riesgo, y a veces la percepción de riesgo termina siendo más riesgo que el riesgo. Entonces, bueno, hecha esta primera aclaración, es una discusión pendiente, por supuesto, y en Chile yo no sé si todos entendemos lo mismo por riesgo. Eso es lo primero. La segunda distinción importante que me parece interesante evocar acá. Yo estoy tratando de hacer una panorámica general. Si quieren, después en las preguntas podemos hablar de los terremotos, pero no quería desaprovechar la oportunidad de hacer una distinción importante entre la actividad de generación de inteligencia y de conocimiento para un sistema que el país necesita de gestión de riesgos socionaturales en Chile y aquella actividad que hace operativo ese conocimiento y la innovación tecnológica que va con ella, con el objeto de proteger las vidas, bienes y medio ambiente. Son dos cosas distintas que también pensé que era importante tratar de destacarlo. Cuando uno, en este esfuerzo, ¿no es cierto?, estamos acá porque estamos tratando de acercar el conocimiento académico hacia la sociedad. Cuando uno mira desde el punto de vista del Estado, de la historia de este país, ¿cuáles son esos canales estructurales que no dependen de la pasión de una persona y de dar charlas, sino que son estructurales, que pasa el tiempo y ahí están, entre la academia y el mundo social, y las políticas públicas, los ministerios? Cuando uno trata de ver de dónde están, cuando ocurre un desastre, entonces en la televisión se recurre a distintas personas, pero
Pero ¿dónde está en la estructura del Estado que tiene la palabra en este tema? Y lo que uno logra ver es que durante mucho tiempo lo único que se distingue allí en esos puentes son los colegios profesionales y la Academia de Ciencias. Yo le he dado vuelta al tema y no hay más que eso. En otras partes hay college, hay un montón de otras estructuras que la sociedad y el Estado construye para poder ir sintonizando ciertos temas país, ciertas problemáticas que el país considera fundamentales con el arsenal de científicos o de ciencias en general, desde las ciencias sociales hasta las ciencias duras, detrás de esos temas. Y hay instrumentos de la política pública en la ciencia orientados, flechados, a responder a esos problemas país que desde los ministerios, desde el pensar del Estado, se han identificado como temas país. Y ahí llegó a otro punto importante, porque se mencionó también el Estado subsidiario. Lo que yo he constatado en mi vida es que vi un poco el desmantelamiento en el aparato del Estado de la capacidad de pensamiento estratégico. Dicho de otra manera, se desarmaron todos los institutos de investigación que había, los laboratorios de ensayo, de distintas áreas, no estoy hablando solo de la ingeniería. O sea, yo me acuerdo, ahí en La Raza había un instituto del cáncer. Ahora hay un edificio, un proyecto inmobiliario, en fin. Habían centros de investigación que el Estado mantenía porque consideraba que era importante, y eso era política pública. Entonces hoy día yo contemplo y me cuesta encontrar todavía vestigios de lo que era eso, y el país como Chile expuesto a los desastres naturales, socionaturales, no lo tiene. Entonces, lo último que le está quedando hoy día al Estado es recurrir a la academia, a sus universidades, donde todavía hay gente que tiene cierta inquietud en tratar de hablar estos temas como los que estamos acá. Porque en general en la academia a uno lo miden por los papers, las tesis que guía a los alumnos y las clases que hacen. No nos están estimulando a ver. Hay extensión, por supuesto, pero la extensión generalmente se reduce en unas charlas. No en ayudar a reconstruir ese espacio de reflexión que el Estado debería tener en los distintos ministerios, estoy hablando de distintas áreas, para ir construyendo lo que es la política pública, o sea, el pensamiento estratégico. Así que ese otro comentario que aprovecho de... Me da la impresión de que este es el espacio en el cual uno puede convocarlo. Ya. Dicho eso, la gestión del riesgo, como bien lo dijo Rodrigo, gestión del riesgo socionatural, es el concepto clave. No es gestión de la emergencia solamente, no es gestión del riesgo natural, es gestión del riesgo socio-natural. Porque también la manera en que uno organiza la estructuración de las calles, la avenida, la ubicación de los bomberos, de los hospitales, los policlínicos, la densidad demográfica en una región, el instrumento de planificación territorial, si no considera todas esas variables, no solamente el código de construcción antisísmico, sino que cómo uno distribuye las zonas más o menos pobladas, o incluso la estructuración de la pobreza, son todos elementos de vulnerabilidad que cuando ocurre una contingencia, aumenta el riesgo. Así que el concepto de riesgo socio-natural es el concepto, yo creo, más apto que se hace cargo de lo que hemos experimentado en nuestro país. En un gráfico que vi recién, no estaba, por ejemplo, el desastre del año 64 del relave de la mina El Plomo. Hubo un terremoto Illapel del 64, y en la cordillera hacia la zona de la mina El Plomo, de los Andes, el relave se dio, y bajo el relave de la mina estaban todas las habitaciones de los mineros, y desaparecieron 300 y tantas, casi 400 familias, y nunca se encontraron sus cuerpos. Eso fue un tremendo desastre. No fue el terremoto, sino que fue el relave el que se dio. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver más con la gestión pública a nivel de las comunas, a nivel del plan regulador, a nivel de... todo eso significa que si uno quiere hacer bien las cosas, tiene que ir entonces al nivel local y crear allí competencia y expertise que hoy día tampoco tenemos. Porque hoy día tenemos un sistema que está a la inversa, está centralizado. Cuando uno va a una comuna, a Tirúa,
La camioneta de obras públicas la usan para jardín y cuando hay que colocar letreros de tsunami le piden al tipo encargado de ornamento que lo instale. Un poco así funciona, pero no hay expertise, no hay capacidad ni competencia entregada al nivel de las comunas donde efectivamente se tiene que construir esas capacidades de resistencia y resiliencia cuando ocurren las contingencias. Así que la gestión del riesgo socionatural es el concepto, pienso yo, más que hace más cargo de nuestra experiencia hasta el día de hoy. Entonces, esa estrategia de desarrollo nos permite crecer en seguridad. El otro elemento que me parece importante destacar acá es que bajo esa premisa de un país, el país, perdón, aún tiene un tema pendiente que es la creación de esa institucionalidad del conocimiento, así le llamo. Esa institucionalidad del conocimiento que recoge toda esta reflexión que les estaba recién mencionando de no tener estos espacios de encuentro entre el mundo público y el mundo de la academia, los tomadores de decisiones y el mundo de la ciencia para ir pensando, recuperando ese músculo que el Estado perdió, que es el pensamiento estratégico para hacer la política pública. Ese institucionalidad del conocimiento significa que yo hago dialogar dos mundos que tienen visiones, códigos, significado de cómo describen la realidad, cómo se sienten insertos en realidad totalmente distinto. El mundo del científico tiene una escala de valor y de percepción de la realidad y de motivación totalmente distinta al que está en los ministerios del tomador de decisiones políticas, públicas, económicas. Entonces, son dos culturas distintas. No se trata de generar los puentes, hay que hacer un trabajo, ¿aló? Enorme también por tratar de que se entiendan. Y eso no es inmediato, eso toma tiempo. Eso va a requerir, ¿no es cierto?, ir no solo construyendo los espacios, sino que construyendo un diálogo que va a ser lento y que a veces va a ser incomprendido. No sé cuánto me queda tiempo, solo tendré 2 minutos más. Ok. Por lo tanto, el diseño y construcción de la institucionalidad del conocimiento para la gestión del riesgo y amenaza de desastres naturales, no para la gestión de desastres, debe tener por lo menos este pequeño listado de elementos que yo considero fundamental. Primero tiene que ser de carácter público. No podemos entregar, ¿no es cierto?, esa tremenda responsabilidad a un diseño que como un yogur que tiene fecha de vencimiento. O sea, no se puede movilizar todo esto con proyectos FONDAF, basales, milenios, que le dan a un grupo de académicos que logran ganarse un proyecto. Está bien, eso está perfecto, pero la política pública no puede depender de algo tan frágil. Tiene que tener proyección, tiene que atraer a las personas más competentes y sentir que allí pueden hacer una carrera de vida. Entonces tiene que ser de carácter público, tiene que ser descentralizada, con polos de desarrollo regionales. O sea, cada universidad en cada región tiene que hacerse cargo de generar las competencias y la expertise pertinente para su región, con la problemática de su región. Un financiamiento permanente, transdisciplinaria, es decir, que cruce lo sectorial, transdisciplinaria, no interdisciplinaria ni multidisciplinaria, transdisciplinaria. O sea, tenemos que crear el individuo que va a ir a habitar ese mundo que todavía no somos capaces de construir. O sea, personas que son capaces de entender a un sismólogo porque se formó. Hizo su doctorado, por ejemplo, su máster entre un sismólogo y un sociólogo para atacar un problema específico. La visión es sistémica hoy día, por lo tanto, tenemos que crear ese nuevo arsenal de personas, de expertos en la transdisciplinariedad para ir a habitar ese mundo. Y por último, que se desarrolle competencia y capacidad de respuesta en todas las dimensiones del ciclo de la gestión del riesgo, que va desde la fase reactiva de la contingencia y a la fase preventiva que había mencionado Rodrigo, que es un ciclo, ¿no es cierto? Bueno, ya lo vieron, ahí está de otra manera expuesto. Desde el incidente uno puede dividir esas fases, pero lo importante en esa figura que yo quería destacar es que todo eso reposa por la capacidad que tenga el Estado de construir esa institucionalidad del conocimiento que yo ya la puse en una flecha vertical. Y que esas dimensiones que tenemos que enfrentar para poder comprender bien y hacernos cargo bien de las amenazas y de la gestión del riesgo socionatural en Chile requiere de competencias, de disciplinas que intervienen en las distintas dimensiones, ustedes las pueden ver allí, pero sobre todo uno de los elementos más importantes y estructurantes es el elemento de la educación, porque los planes de contenido de los textos escolares de formación de nuestros profesores, tanto en la enseñanza media y básica como en la enseñanza universitaria, estamos bastante rezagados en eso. Yo dejo hasta aquí mi intervención y gracias.
Vamos a seguir con la tercera exposición, el consultor en gestión de emergencias y continuidad de negocios. Michel Delerbe está acá, junto a nosotros, está preparando ahí también su computador para lo que va a exponer. Michel. Yo voy a hablar de una disciplina que se llama Emergency Management, que podría ser traducida como gestión de emergencia. ¿Y por qué digo que voy a comenzar quizá un poco con la controversia? Porque tiene que ver con que nosotros históricamente hemos hablado de gestión de riesgos. Los sistemas hoy día que son referentes a nivel internacional, y uno podría hacer la diferencia aquí entre aquellos que se construyen o se generan en países en vías de desarrollo o subdesarrollado y que por lo tanto se concentran principalmente en la respuesta, por razones obvias, no hay cantidad de recursos ni capacidades y obviamente hay otro tipo de necesidades más básicas, versus aquellos que uno podría decir están en estos rankings especiales que implica la agrupación. O sea, estoy hablando del ranking o la Convención Naciones Unidas, que lo que hace en general, como la OMS, la OPS, es establecer un estándar mínimo a cumplir que probablemente para la mayoría de las realidades que están en desarrollo o subdesarrolladas implica una aspiración, versus aquellos que establecen agrupaciones donde ya han dejado atrás, por un tema de desarrollo, de recursos económicos, de capital humano, han dejado atrás ese estándar que termina siendo un piso más que una aspiración y por lo tanto empiezan a establecer sistemas que tienen otras características y que probablemente van, entre otras cosas, a hacer un equilibrio en lo que ya se conversaba, que tiene que ver con hacer una gestión adecuada delante, durante y después en términos simples, pero que estamos hablando de de cuatro fases: la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. Y más aún, el lenguaje construye realidad y por lo tanto en gestión de emergencia se habla de recuperación y no reconstrucción, porque la recuperación establece acciones de reconstrucción de infraestructura y recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Ahí ya vemos una diferencia entre lo que es la concepción de una fase post-impacto tradicional a lo que es una fase post-impacto más bien moderna, ¿ya? Más aún, la fase de recuperación no se inicia post-impacto, se inicia durante el impacto, ¿ya? Y por lo tanto se propenden, entre otras cosas, a establecer estas aproximaciones que son diferentes. Y yo, obviamente, lo más importante es las preguntas y el debate que podamos generar entre nosotros. Yo quiero hacer una pequeña referencia conceptual para establecer quizás cuáles son los puntos más elementales de esta disciplina, de manera tal de que, Jaime lo decía, no sé si entendemos todos de la misma manera la palabra riesgo. Yo estoy claro y estoy convencido que no entendemos todos lo mismo por la palabra emergencia. Mi sesgo es que mi preparación y mi entrenamiento ha sido, y experiencia ha sido, en países como Estados Unidos, Canadá, haber estado algo en Japón, en Holanda, y por lo tanto tiene que ver con un poco ese trabajo. Hablo de formación y entrenamiento porque una de las características en gestión de emergencia es que es un modelo por competencia, ¿ya? Por lo tanto, uno más que decir qué título tiene, uno dice qué certificaciones tiene, porque están asociadas a certificaciones de competencias profesionales, que ustedes saben mejor que yo probablemente la definición de competencia, que es mucho más que solamente tener academia o estudio, ¿ya? Y en eso, quiero plantearles que lo primero es que el emergency management hay algo que es básico: no reinventar la rueda. Probablemente uno de los vicios permanentes en nuestro sistema, lo hablábamos, tuvimos una pequeña intercambio y yo me quedé con una palabra que me dijo Rodrigo hace un rato, el tema de los egos. Y la verdad es que los egos nos lleva a estar permanentemente reinventando la rueda. Y por lo tanto lo que hacemos en emergencia es construir gurús. Y establecemos los gurús. Generemos controversia. A mí me llama la atención, por ejemplo, las declaraciones del exdirector Alberto Maturana respecto de sus críticas a la ONEMI y post-27F, su crítica a Carmen Fernández. Pero nos olvidamos de que él es el que construyó la ONEMI, él es el que construyó el modelo de gestión y sus hijos son los que están administrando esa institución. Me parece incluso, más allá de lo técnico, al menos yo tendría cierto pudor al criticar a quienes de una u otra manera yo mismo formé. Al contrario, mi labor principal sería incluso hacerme cargo
de las debilidades y debilidades en términos de no haber sido capaz de, en 40 años, establecer las mejoras que hace 40 años atrás probablemente eran válidas como sistema, pero que a medida que pasa el tiempo, probablemente a partir del avance, se requieren ser refrescadas y requieren ser modernizadas, uno podría decir, pero al menos abrir la ventana para que el tema se refresque. Y por lo tanto, uno de los puntos importantes aquí es no reinventar la rueda, y es algo que yo no voy a hacer hoy día. Yo no les voy a contar nada que no esté en un documento, ni una teoría propia, ni ninguna hipótesis propia, sino que, en definitiva, tratar de compartir un poco lo que me ha tocado aprender en otros lugares, y uno tiene que ver con la gestión de emergencia. Primero, que es una disciplina que usa ciencia y tecnología. Tema muy importante, porque yo sé que durante el transcurso de esta conversación probablemente vamos a volver a ese tema, a partir de cómo, en definitiva, nuestro sistema fragmentado hace que no hagamos uso de ciencia y tecnología. El uso de la ciencia implica, y por ejemplo, hay un ejemplo bastante claro ahí, que tiene que ver con la polémica de las inundaciones del norte. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos no es que necesitamos meteorólogos de la UNEMI. Entonces, viene un volcán, es que necesitamos volcanólogos de la UNEMI. Entonces, terminamos pensando en que cada vez que hay un elemento que requiere de ciencia, tenemos que incorporar un científico al interior de la UNEMI. Cuando tu giro del negocio es administrar emergencia, es decir, tu giro en gestión de empresa o administración de empresa es administrar la empresa. No tienes por qué saber cómo hacer los zapatos, ni cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Yo me imagino que muy pocos de los gerentes de las filiales de Coca-Cola saben cuál es la fórmula real de la Coca-Cola. Pero son gestores o administradores exitosos. Yo tomo Coca-Cola y por lo tanto sé que es exitoso. ¿Ya? Me han convencido. Entonces, bueno, pero la gestión de emergencia implica, entre otras cosas, que es una función de la gestión, del management, ¿ya? Y por lo tanto es una función que es amplia, es una disciplina que es bastante blanda en ese sentido y que por lo tanto no busca hacer competencia ni con la ciencia y por lo tanto se define como que usa ciencia y tecnología, ¿ya? Y por lo tanto es, de una u otra manera, es un sistema profesional, es una disciplina que fomenta la profesionalización, la gestión integral, y cuando estamos hablando de la gestión integral, estamos hablando de claras prioridades, salvar vidas. No soy ningún animalista, no pertenezco ni a un partido verde, ni amarillo, ni pertenezco a Greenpeace, pero cuando hablamos de gestión de emergencia, hablamos de salvar vidas, y hablamos de salvar vidas humanas, pero no solamente son las vidas humanas, son las vidas de animales. En un país como Estados Unidos, el año pasado hubo una inundación donde llegó un momento en el cual los helicópteros eran más tripulados por animales, mascotas, que por personas. Porque la primera prioridad era la vida humana, la segunda prioridad, la vida animal. Hagan un recorrido rápido en nuestras emergencias y van a ver que esas prioridades no existen. Nuestro problema habitual es que nosotros hacemos diferencia entre la vida y hacemos la diferencia entre la vida humana y la vida animal. Entonces, cuando nosotros hacemos una evacuación en un volcán, ¿qué podemos anticipar? Otro concepto importante de esta disciplina es que anticipa más que previene, porque establece una cultura de anticipación. Si soy capaz de establecer una cultura de anticipación, soy capaz de prever mejor, de responder mejor, de prepararme mejor, de recuperarme mejor, y por lo tanto lo que busca es anticipar. Entonces, cuando nosotros jugamos a eso del anticipar, uno puede decir que bajo estas prioridades se genera un perímetro y hago una evacuación de personas, donde hay animales que pueden ser productivos o pueden ser mascotas. Una vez que esa gente recupere un cierto grado de normalidad y baje su ansiedad, ¿qué va a querer hacer? Volver a buscar sus animales. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos es un libreto. Es un libreto común y habitual. Einstein decía, es insano o insanidad es seguir haciendo las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar resultados diferentes. Algo que parece que está escrito en piedra, por acá al menos. Gestión de emergencia, ¿y cuál es su misión como disciplina? Proteger a las comunidades mediante la coordinación y la integración de todas las actividades necesarias para desarrollar, mantener y mejorar la capacidad de mitigar, prepararse para responder y recuperarse ante emergencias y amenazas de origen natural, actos de terrorismo u otras emergencias causadas por el ser humano. Es decir,
cuando ya hoy día en el mundo se habla de gestión de emergencia, no estamos hablando de la respuesta. Pero yo coincido con Rodrigo y coincido con Jaime en que nuestro enfoque, como está trazado, como en definitiva solamente nos hemos quedado pegados en la gestión de riesgo y además en la protección civil, término que proviene de las guerras mundiales. Yo protejo, en gestión de emergencia uno protege vidas, protege personas. No hay una diferencia a quien protege. Yo protejo incluso a aquel que no es ciudadano, aquel que usa uniforme y que no usa uniforme. Mi concentración es en la persona. La persona es el centro de todo y desde ahí comienzo. Pero nosotros hemos ido construyendo estos lenguajes que terminan construyéndonos ciertas realidades complejas al momento de administrar cada una de estas fases de la emergencia. Y por lo tanto, cuando hablamos hoy día, y quiero desmitificar eso, cuando hablamos de gestión de emergencia, o de emergency management, no estamos hablando de la administración de la respuesta. Estamos hablando de la administración de un ciclo completo, que es permanente, y que entre otras cosas, lo que busca es proteger y salvar vidas, con lo que yo les señalaba respecto de discriminar pero no excluir, o priorizar pero no excluir. En segundo lugar, proteger la propiedad, los bienes, el medio ambiente y proteger sobre todo la economía local. ¿Ya? Y por lo tanto tiene que ver con temas de management que no son solamente asociados a otro sesgo que tiene nuestro sistema, es que nosotros entendemos la emergencia primero como desastres. Cabe señalar de que los desastres no son naturales, los desastres son sociales de acuerdo a las concepciones modernas en materia de desastre. No existe el desastre natural, existen los desastres y son sociales, ¿ya? Otro elemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo construyo y equivoco y no modernizo mi lenguaje y lo llevo a desastre natural, termino enfocándome en administrar el daño. Y lo que hacemos nosotros, y por qué tenemos un sistema que se enfoca a la respuesta, es porque lo que hacemos es enfocarnos al daño. Porque solamente estamos frente a la gran catástrofe. Y claro, cuando la administro, cuando ya me pasó por encima. Por lo tanto, estos sistemas son todo riesgo, todo peligro, todo tipo de emergencia, independiente de sus características, magnitud, origen, causa. ¿Por qué? Porque las emergencias tienen una característica, tienen la capacidad de escalar. No solo en lo logístico, sino que también en lo social. Y cuando hablamos de emergencia, hablamos de eventos también disruptores, sociales. Y por lo tanto estamos muy cercanos, entre otras cosas, a comprender que la emergencia también es una crisis. Y hoy día se mezcla mucho lo que es la gestión de crisis con la gestión de emergencia, y por eso se habla además de continuidad del negocio. ¿Ya? Por lo tanto estamos hablando de un ciclo completo, ¿ya? Que se mezcla, que ahí lo tenemos detenido en esta diapositiva, pero como les decía, la mitigación se hace durante la respuesta. La recuperación se inicia en la respuesta y probablemente se inicia antes con planes de recuperación previamente diseñados, ¿ya? Y se aplican y se adaptan durante la fase de respuesta. Hay estándares, hay normas y por lo tanto hay fijación de rendimiento y hay un elemento que es fundamental que es la accountability, pero que ya lo voy a ver en un par de diapos más que me queda poquito. Las emergencias por lo tanto tienen más similitudes que diferencias. Pueden escalar. Y la mayoría de las emergencias son locales y tienen un componente local. Lo que pasa es que escalan en materia de logística, pero no escalan respecto a sus condiciones sociales. Yo no puedo, si tengo una emergencia grande que me abarca dos o tres regiones en el sur de Chile, no puedo tratarlas de igual manera. Hay componentes de orden cultural, más aún en una región. Basta que haya una etnia, un grupo social, indígena, etcétera, que requiere de un tratamiento social que es diferente. Y por lo tanto, ahí volvemos nuevamente al management, que no es solo logística, sino que además es poner en el centro a las personas. A mí me tocó asesorar a los municipios en la mina San José. Pocos saben que la gestión social del campamento de la mina San José fue administrada 100% por 4 municipios, con todas las debilidades que podamos pensar. A mí me tocó ayudar al diseño de la intervención que se iba a hacer. Curiosamente, tuvimos interés, en lo personal me pasó, solamente de el Colegio de Asistentes Sociales en Chile, el Colegio de Asistentes Sociales de España y en Estados Unidos, que fue los tres lugares donde tuve que exponer el cómo habíamos armado eso. Curiosamente, acá no hay interés por eso. Y por eso que ustedes no ven rara vez un tema de lecciones aprendidas o lecciones debidamente sistematizadas que permitan compartir el conocimiento. Y el incidente pasa,
y pasó la emergencia y nos olvidamos hasta el siguiente. Si no, recordemos el incendio anoche en Bellavista, que probablemente va a poner en la pauta nuevamente la seguridad de los centros nocturnos. Pero resulta que desde principios de los 2000, en países como Estados Unidos, los centros nocturnos, hasta 100 personas, de 100 personas hacia arriba, debe tener detectores de humo y redes de sprinkler. Estamos hablando de ya más de 10 años atrás. O sea, estamos atrasados. Y por lo tanto, y voy terminando ya, ¿cuáles son algunas de las dificultades que tenemos hoy día en nuestro sistema? Hay resistencia al cambio, y la hay. Y esa resistencia al cambio no está en las autoridades políticas que cambian cada 4 años. Eso es una falacia. Lo que pasa es que es fácil pegarle al Parlamento, es fácil pegarle al Ejecutivo, pero la verdad es que duran 4 años o 6 años. ¿Ya? Y por lo tanto, tiene que ver con que finalmente, cuando vemos que un sistema no ha cambiado en 40 años, la resistencia está más asentada de lo que creemos. Y cuando hablo de resistencia, estoy hablando de un sistema que tiene resistencia. Y una de las cosas que aprendí en este tiempo, sobre todo en un momento en que tuve que tomar una decisión compleja si era quedarme en Estados Unidos y volver, es que mi aterrizaje fue duro cuando me di cuenta que efectivamente, y fue un aprendizaje importante, es que la emergencia está íntimamente ligada con el poder. Un poder algo perverso. Porque la verdad es que ¿qué poder más absoluto puedo tener yo, puedo tener tú, al momento de decidir a quién ayudo en un momento de aflicción? Porque finalmente es un poder bastante omnipotente, sobre todo cuando tienes al Estado detrás. Entonces ahí hay resistencia. Hay resistencia a querer cambiar porque le tememos a lo desconocido y porque en definitiva nos implica esfuerzo cambiar, mover músculos que no teníamos o que no habíamos movido y por lo tanto eso duele. El tema es que mientras más tiempo pasa en ese cambio, más va a doler. Tradiciones y egos. Son dos de las frases que a mí, cuando he estudiado fuera, más me han recordado desde el punto de vista del emergency management, que son las dos resistencias más importantes al momento de querer cambiar un sistema de emergencia. Un sistema fragmentado, cada uno anda por su lado. ¿Ya? Mejor ejemplo es que seguimos sin tener un número único de emergencia. Mientras en Europa tienen uno, el 112, en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica tienen el 911, pero finalmente tienen el concepto de integración que refleja un sistema de número único de emergencia. Por lo tanto, tenemos un sistema fragmentado, pero obvio, con la guerra de egos, etcétera, hay fragmentación. Profesionalización, eso implica establecer normas, estándares, que permita establecer y fijar una guía de actuación, que permita establecer accountability, que permitan establecer cuál es la diferencia entre el bien hacer y el mal hacer. Eso no existe. Y por lo tanto, hoy día, con el nivel de conectividad que tenemos, queda eso sujeto a una crítica incluso destemplada, muchas veces injusta y poco propositiva. Porque en definitiva no existe el proceso continuo que te establece un estándar que te fija una realidad donde uno puede establecer. Si a ustedes les llega una ambulancia en media hora o les llega en 5 minutos, ¿bajo qué estándar ustedes miden si uno es bueno u otro es malo? En países desarrollados, los tiempos de respuesta son una promesa política. Y por lo tanto es una promesa política. Que en Estados Unidos, en la mayoría de los lugares, entre 5 y 7 minutos, 5 y 8 minutos. Desde el momento en que uno llama, marca. No desde el momento en que le contesta al otro lado. Uno marca 911 y empieza a correr el tiempo. Un modelo de gestión que tiene, la presidenta lo dijo en su indicación que presentó en diciembre pasado, que tiene, donde una institución que tiene 40 años, estructuras de 40 años, que urge que sea modificada. La verdad es que es de sentido común, una estructura que mantiene sus estructuras por 40 años en el mundo de hoy, nos debería llevar ya a lo menos a pensar, a decir, peguemos una revisa. A lo menos desde un punto de vista, tratando de ser, siendo conservador en mi comentario. Una institucionalidad que la verdad es que tiene una aproximación política, que es fragmentada, que es débil, que no es robusta y donde además hay escasa accountability. No hay responsabilidades, no hay rendición de cuenta, no hay rendición de cuenta a la ciudadanía. El otro día alguien me tuiteaba y me decía, sí, pero es que lo que pasa es que aquí está haciendo un comentario gente que no sabe de lo que es el riesgo y las emergencias. Respecto a un comentario de una institución pública o una crítica que se hacía de una institución pública, y mi respuesta fue, la verdad es que una institución pública se debe a la comunidad,
y por lo tanto no requieres saber de emergencias o de gestión de emergencias o de riesgo o lo como le llamemos para criticar a una institución pública. Entonces, si ustedes se fijan, todo el esquema va a ir cerrándolo, cerrándolo, cerrándolo. Y yo quisiera señalarles que estamos en un buen país, en un tremendo país, donde tenemos esta dicotomía entre el LED y la media agua. ¿Ah? Por eso somos en vía de desarrollo. ¿Ah? ¿Se han fijado, no? Es muy extraño esta cosa de la media agua y el LED. ¿Ah? Y ahora los LED vueltos locos comprando para la Copa América, pero ahí está la media agua. Ah, y tenemos el problema de que cuando tenemos una emergencia en el norte, faltan de repente baños, o en otro en el sur, falta el reclamo de falta mascarilla. Entonces uno... Entonces, es un país que tiene recursos. Yo creo que esta imagen lo refleja. No importa cuántos recursos tengamos, si es que tú no sabes cómo usarlos, ellos nunca van a ser suficientes. Y quiero terminar con este pequeño video. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tire. Newmore himself changes the tire. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Se quedó limpio. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. La verdad es que a mí me gusta este video porque yo creo que nos plantea el desafío de preguntarnos cuando uno ve estas diferencias dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque la verdad es que para llegar a ser grande hay que pensar en grande. Lo comentamos antes, yo creo que hay muchos ejemplos desde la red sismológica, en los grandes cambios, tú mencionaste el terremoto de Chillán, ahí hubo gente que pensó en grande, no pensó en chico. Y hoy día, con menos recursos que nosotros, menos recursos económicos, mucho menos recursos logísticos, tecnológicos, menos capital humano, pero finalmente es gente que estuvo dispuesta a pensar en grande, en querer hacer cosas en grande para nuestro país, que finalmente es para nuestra gente. Y yo creo que hoy día en materia de emergencia y gestión de emergencia, en cada una de estas fases y todas las derivadas que existen, estamos frente a un desafío. ¿Vamos a seguir pensando en chico o vamos a pensar en grande? Muchas gracias. Exposiciones y estamos listos para iniciar también parte del debate con ustedes, que sé que seguramente deben tener varias preguntas, hay algunos cuestionamientos que de hecho han surgido a través de las redes sociales, del que nos vamos a hacer cargo. Algunos dicen si esto solo va a ser una conversación entre científicos, de qué manera pertenece también a esta conversación gente tal vez desde la sociedad civil, y cómo nos comunicamos desde también la academia con la generación de políticas públicas, lo que implica que la academia en algún minuto se tiene que relacionar con la política, cosa que sin duda no es tan sencilla. No es tan sencillo para el común de los ciudadanos relacionarse con la política, para los científicos seguramente tampoco. ¿Hay alguien que le gustaría comenzar? Por acá le hacemos llegar el micrófono. Ahí va, un segundo, porque escuchamos todo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Esteban Paredes. Fui bombero hace 13 años, soy publicista. Siempre me interesó mucho el tema de lo que es la gestión de desastres. En general, el tema de emergencia me ha tocado mucho.
manejo el Twitter de Bomba Ayoto también, por si les interesa, haciendo un poco de publicidad, ¿no? El tema más importante que quiero plantear, de cierto modo, es explicar de que bajo mi fundamento, en realidad, es que el tema tiene que ver con educación. Y educación estoy hablando desde la base, ya desde nuestra casa. La prevención tiene que ser un tema de hazte cargo. Y es lo que siempre en nuestro país tendemos a echarle la culpa al otro. Entonces, cuando una persona no sabe, por ejemplo, no sé, sismos, la diferencia entre intensidad y magnitud, significa que algo no está pasando en el colegio, algo no está pasando en la casa. Y la responsabilidad es tuya y la responsabilidad es mía también. Nosotros estamos en deuda con el país. Y bajo esa instancia hay que trabajar. Yo me siento en deuda, es cierto. Cuando dejamos temas científicos que estén en cargo políticos, es cuando se pierde el esquema que como debería funcionar realmente, como es que yo creo en realidad. Y ese yo creo, me imagino que tu hijo sabe el número de emergencia, me imagino que, no sé, el muchacho que salió de cuarto medio sabe maniobras de reanimación básicas. Eso lo sabemos. El problema está en el colegio, el problema está en nuestra educación como sociedad. Leí hoy día el tema de la mujer que se tiró al metro y todos reclamaban por qué no te mataste otra hora, por qué no te tiraste en otra hora. Entonces, ¿de qué empatía estamos hablando? Ya cuando estamos más preocupados de uno que del resto. En ese sentido, por eso yo creo que donde efectivamente tiene que estar el trabajo es en el colegio, es en la casa. Ya por mucho que sepamos, no va a servir de nada si no lo ocupamos en el otro, como sociedad. Ese es mi aporte, digamos. Rodrigo. Bueno, muchas gracias. En realidad el tema de educación quizás quedó un poco escondido, Jaime lo mencionó, pero es fundamental. Lo que pasa es que, según mi perspectiva, también es una combinación de muchos elementos y también tienen distintos tiempos, distintas escalas de la cual van a ser, van a tener impacto. Y por supuesto la educación es fundamental y los niños efectivamente deberían estar insertos en una educación de la gestión socio natural, como decía Jaime. Por ahí va a partir, claro, los cambios de mentalidad de más largo plazo. El otro punto que tocabas me parece muy importante, que es la responsabilidad propia, porque también eso es, y no pasa solo en este tema, en general siempre pensamos que es el otro el que tiene que venir a ayudarnos, o alguien, o la presidenta tiene que aparecer en la puerta de la casa. Y claro, eso no tiene por qué ser así. O sea, hay una responsabilidad individual y colectiva, porque también en estos temas hay que organizarse de manera colectiva, y que es necesario también abordar y hacerse cargo. Y lo mismo mencioné yo cuando mostraba en el fondo los presupuestos también que están destinados a este tema. También es el reflejo un poco de cómo el país hace cargo del tema. Y yo no estoy hablando solo de los políticos, estoy hablando de nosotros, porque somos nosotros los que se supone que empujamos a que las cosas vayan en cierta dirección. Y hoy día estamos hablando de la prioridad que es educación, que es salud, etcétera. Este tema está muy lejos y quizás está demasiado lejos para lo que debiera ser, pero eso también es responsabilidad nuestra también. Se supone que un sistema educativo produce ciudadanos, a la salida de cuarto medio, ciudadanos con capacidad de poder reflexionar y poder identificar si un proyecto de ley en el Parlamento que se discute sobre problemas ambientales, lo voy a hacer genérico, está en el buen sentido, ¿no? Pero sucede que no hay que escarbar mucho para darse cuenta de que nuestros contenidos curriculares de enseñanza básica y media no solo no están bien entrelazados entre química, biología, ciencia de la tierra, física, en fin, sino que el relato nos hace cargo de entender el territorio en el cual vivimos. No, territorio no solamente es geografía, es construcción de territorialidad, de saber, por ejemplo, que una determinada región con determinados yacimientos mineros, con propiedades de los suelos tales que la agroindustria es la que tiene que ahí dominar, esos proyectos de desarrollo regionales tienen que construirse con un cierto grado de sustentabilidad, y eso pasa no solo por no agotar los recursos, sino que también hacernos cargo de las amenazas y no colocar represas donde quizás hay una falla y no colocar un reactor nuclear donde después descubrimos que hay otra, en fin. Entonces hay un primer elemento ahí estructurante de educación focalizado en el sistema educativo, que parece que algo funciona mal, y sin ánimo de seguir como criticando eso, yo sospecho que el tema nuevamente está con la visión subsidiaria.
del Estado, que hay una opción, hay nociones en juego, hay visiones ideológicas en juego. Entonces, al final de cuentas, lo que uno se encuentra es que cuando uno mira, por ejemplo, en Europa, en Alemania, Francia, cómo los textos escolares son entregados año a año a la revisión sistemática de los premios nacionales o premios Nobel que tienen estos países para que ellos armen los equipos, no es que el científico vaya a hacer el texto escolar. A él se le entrega la responsabilidad de actualizar los conocimientos para que los niños en esos países tengan año a año un texto actualizado con lo último que se está haciendo en ciencia. En Chile eso se lo entrega a las editoriales. Y como los ministerios perdieron la capacidad, como les decía en la intervención anterior, el músculo, el pensamiento estratégico, se desarmaron los institutos de investigación que tenía el Estado. Entonces, cuando uno dice, bueno, deben haber personas expertas, bueno, no es tan así. Claro que las hay, pero no es a la dimensión que el país necesita en estos temas, porque Chile es un país de riesgo natural. O sea, como yo soy sismólogo, no voy a caer nuevamente en la tentación de hablar de los terremotos, porque tenemos toda la cordillera es volcanes, cada punta de la cordillera es un volcán. La discusión es, de todos esos volcanes serán 1000 los activos, otros dicen que son 500, 600, no importa. Es, en cada región hay un potencial amenaza volcánica con inestabilidades gravitacionales, porque casi, como Chile es delgadito, casi todas las ciudades están expuestas al borde cordillerano o están expuestas al borde costero. Y no hay muchas alternativas. Y toda la gente, ¿no es cierto?, sabemos que un poco en Peñalolén uno ve cómo los jardines han incorporado las rocas y nadie se pregunta qué hace esa roca en el jardín. O sea, esas rocas son, claro, como los fenómenos ocurren una vez cada 70, 80 años, pero ocurren. Bueno, ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el sistema educativo universitario. Lamentablemente en Chile, voy a quitar la palabra lamentablemente, en Chile son muy pocos los expertos en ciencias de la Tierra, genéricos, geólogos, geofísicos, especialistas en oceanografía, en fin. Muy poco. Chile no cuenta con un arsenal de científicos en estas materias, como hay más astrónomos que este tipo de científicos. Y el país necesita además una política de estímulo, de generación de ese capital humano experto, de gente joven que vaya a formarse, 20 en cada disciplina, 20 vulcanólogos, en tsunami, en sismología, en fin, en estabilidad gravitacional, etcétera. Pero además no hay una política de descentralización, es decir, que el Estado inyecte o coloque estímulos para que las universidades regionales, los rectores de esas universidades identifiquen nichos donde se va a desarrollar una disciplina que tiene que ver con la pertenencia al lugar, o sea, en la Universidad de Magallanes, entonces está entregado un poco a una especie de política de subsidios de proyectos concursables impecables, en términos de que son muy transparentes, pero no hay una política orientada a que esos recursos tengan sintonía con ciertos problemas país y descentralizados tampoco. Así, hasta ahí llego mi complemento. Michelle, solamente un comentario. Los sistemas modernos, o alguien, es difícil definir la modernidad, pero aquellos que uno pudiese establecer una suerte de OCDE, de aquellos que son referentes, son descentralizados, son desde la base hacia arriba, son simples y de alcance masivo. Por lo tanto, cuando tú hablas de la educación es muy importante, pero no lo limitemos solamente al aula. La masificación y la simplificación de la información es básica. Y cuando hablo de esto, de hecho con Jaime tuvimos la oportunidad de trabajar casi 2 años juntos. Fue un trabajo muy interesante porque me tocó trabajar con los científicos de la Universidad de Chile de Sismología, del Departamento de Geofísica. Y parte de las discusiones que teníamos eran estas: cómo simplificar el lenguaje de manera tal de comprender que la ciencia, cuando se involucraba en emergencia, ya dejaba de ser esa ciencia tan pura y tan para el seminario, para la publicación, etc. Y por lo tanto, si hablábamos de volcanes, ya no era hablar de material piroclástico, no era hablar de la Ares, sino que era necesario explicarle, porque nuestra prioridad es salvar vidas, era explicarle a la señora Juanita, era explicarle que era una avalancha, que por último era una piedra pome encendida, o sea, una cosa simple. Pero esa información, ¿ustedes se imaginan lo que puede pasar dentro de la señora Juanita que escucha esas palabras y que tiene, no sé,
tres chanchitos, una vaquita, tiene su huerta, de eso vive, y de repente escucha en la radio estas palabras. O sea, el nivel de fantasía a la cual puede llegar termina pudiendo generar un descontrol absoluto en materia de lo que es la gestión social de una emergencia. Y ahí crece, y por lo tanto llegamos ahí, en realidad, al desastre social. ¿Ya? Entonces, ahí la simplificación y masificación, lo que tú señalas de la educación, yo no lo dejaría, yo partiría, porque lo primero es simplificar y masificar. El tema es que simplificar y masificar implica dejar los egos de lado. Porque en definitiva nosotros somos piramidales en esto. Y cuando tenemos el punto de prensa del médico, y Rayén seguramente lo habrá visto más de alguna vez, dice, el paciente, ya dejó de ser persona, es paciente, ya, el paciente, y es curioso porque ustedes saben que finalmente es como hablar del enemigo, el enemigo uno le quita el alma, al enemigo le quita la personalidad, finalmente por lo tanto lo hace un sujeto en el cual yo tengo el derecho de liquidarlo de alguna manera, pero cuando es persona yo le asigno una serie de componentes más. Tiene una contusión frontoparietal derecha, en vez de decir que tiene un golpe en la cabeza. ¿Ya? Entonces, ahí yo digo, cuando se transforma eso, yo digo, cuando esa persona, que además muchas veces pertenece al sistema público, que no dudo de sus conocimientos, en algún momento dado ese proceso que llega al micrófono, pierde esa capacidad de proyectarse y comprender que lo importante de su mensaje no es que él lo entienda, sino que es la que la comunidad lo entienda. Y ahí hay un tema de simplificación y masificación. Hoy día, con el nivel de conectividad que tenemos, es fundamental, porque ahí tú tienes una capacidad de educar, de ir generando esa semilla tremenda, y de transformar esto en que los planes de emergencia no es una cosa que tiene que ser hecha por un experto de la NASA, ¿ya? Que finalmente... tú tienes conocimiento arraigado en las comunidades indígenas que tienen muchísimo más conocimiento de lo que pasa con, sobre todo aquellas que viven en bordes costeros, de lo que pasa con los tsunamis, y lo tienen metido en sus leyendas, en sus cuentos, y saben hacer mil veces mejor lo que nosotros pensamos que ellos no saben. Ese centralismo y esa estructura piramidal hace que entremos en una dinámica de no reconocer al otro como un legítimo otro, y entendemos de una u otra manera, entramos en una suerte de descalificación que nos desintegra esa unión fundamental, que tiene que ver con que finalmente aquellos que han tenido la posibilidad, la oportunidad o el privilegio de conocer un poco más que el resto, sean capaces de ponerlo a disposición práctica de aquellos que no han tenido las mismas posibilidades. Y ese es un deber de cada uno de nosotros, y ahí quise, por eso quería tocar el tema de la educación contigo, porque de lo que tú señalabas, no nos centremos solamente en el aula. Hay un tema mucho más simple incluso a hacer, que es el deber de nosotros, entre otras cosas, de simplificar y masificar la información, sobre todo con el nivel de conectividad que hay. Me gustaría agregar algo de lo que estaba diciendo a propósito Michelle, porque finalmente cuando hablamos de masificación de la información, naturalmente hay un vínculo con los medios de comunicación y el rol que los medios de comunicación cumplen en el momento de una crisis o de la emergencia que sea, también es fundamental, ya sea para generar un estado de mayor calma o para entregar la información adecuada. Les voy a contar brevemente lo que nos pasó. Yo estaba trabajando en Mega cuando ocurre el terremoto de 2010 y resulta que figurábamos un grupo de prensa, periodistas, qué sé yo, camarógrafos, cubriendo el Festival de Viña. En ese minuto yo estaba con el equipo en Viña y de repente figurábamos, no sé, 20 personas que empezamos a sentir este sismo en la puerta de un hotel, vemos los cables que se azotan unos contra otros, chispas, etcétera, y dijimos, agarra la cámara, hay que ir a grabar el mar. Y salimos todos felices a grabar el mar porque había probablemente un riesgo con eso y había que tener la mejor imagen posible para poder mostrar lo que estaba pasando. Mientras, otro grupo de estas dos, tres personas deciden subir el cerro. Y yo digo, ¿dónde está? Faltan tres personas, ¿dónde están? No, es que parece que se fueron arriba del cerro. ¿Pero por qué se fueron al cerro? Hay que ir a buscar qué están haciendo, no hay que desarmar el grupo. Un nivel de ignorancia absoluta en quienes finalmente después teníamos que transmitir a la comunidad lo que había que hacer y donde tampoco existía una visión central desde este medio de comunicación de decir cuando esto puede llegar a ocurrir, esta es la manera en que se comunica y se trata. Entonces, digo, cuando hablamos de educación, a propósito, no solamente lo que pasa en el aula con los preescolares o eventualmente con gente más grande, lo que pasa también como entrega de información hacia la actuación de los medios, como mediador tal vez en el fondo, entre el mundo científico, la autoridad y la comunidad es fundamental y tampoco hay un gran trabajo ahí todavía desarrollado.
Era un comentario también porque me acordé de ahora los volcanes. Me acuerdo haber visto, también creo que era el Mega, que estaban ahí metidos en la zona que estaba prohibido estar. Entonces, ¿cómo tú puedes? Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje que yo está? El diccionario al lado para buscar el término más rebuscado posible y lucir muy inteligentes. Entonces, cuando toda la gente quería entrar al lugar... Es verdad. Perdón, tú tenías una pregunta acá adelante. Creo, no sé, ahí viene. Hola, me llamo Daniela, soy del Movimiento Psicólogos Chilenos y me ha estado como llamando la atención que han comentado acerca como de la falta de interés que tienen las personas del país, de Chile, para hacer que sea tema en la agenda, por ejemplo, la emergencia, los riesgos con sus nuevas versiones de comprendimiento de lo que es el riesgo. Y honestamente siento que no es un tema de falta de interés, sino que es un tema de ignorancia, como decía acá Regina. Reyes, disculpa. Así que creo que es importante para mí las cosas que han conversado acá en el sentido de que hay como una gran brecha entre los grupos académicos, porque si bien quizás no tenemos todo el conocimiento, quizá tanto como uno podría esperar, no tenemos todo el conocimiento ahora mismo para salvar el planeta y hacerlo lo mejor posible, pero sí tenemos mucho conocimiento que no, por así decir, palabras poco formales, no ha chorreado la sociedad. Están las academias, están los científicos, está la agenda, y parte de la problematización en el mundo es que las personas que son respetadas desde lo intelectual lo pongan en la mesa. Y eso podríamos decir, no es responsabilidad de las personas porque no conversan, no es importante, pero en realidad creo que hay un tema importante de desensibilización o entumecimiento de la sociedad y que es importante en este sentido los colegios profesionales. Antes tenían un estatuto muy importante, podían, no sé, todos los profesionales estaban colegiados, la opinión de un colegio antes podía ser más importante de lo que lo es ahora. Pero por los cambios que ha vivido el país y la distancia que hay entre un lugar y el otro, si pudiésemos unir todas estas voces y hacerlo de alguna forma más conectado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer hoy mismo para que estas cosas tan importantes las personas las pudieran saber? ¿Esperamos hacer un repentino cambio en la educación y empezamos de cero a resetear a los alumnos que están entrando en kinder? ¿O hay algo que podemos hacer para empezar a sensibilizar a las personas? Porque hay un montón de temas que puede aportar la ciencia de los sismos, que puede aportar la medicina, que pueden aportar las ciencias sociales, que puede aportar el periodismo, los asistentes sociales, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy mismo para que la situación cambie? Eso. ¿Quién le gustaría? ¿Sí? No sé si voy a tratar de responder qué tendríamos que hacer, pero mientras te escuchaba, no pude evitar de pensar la importancia que tienen muchas otras disciplinas que parecen lejanas a esto y que no se les identifica como fundamentales. Por ejemplo, hoy día se está tratando en el Congreso, ya lleva como 3 años creo, una ley, creo que Michelle la mencionó, sobre la nueva UNEMI o en fin. En esto nosotros no hemos sido invitados a dar nuestra opinión. Se ha construido... incluso los abogados de la Universidad de Chile, yo en el grupo, nosotros tenemos un grupo en la universidad que federa de alguna manera a distintas disciplinas que están en distintas facultades, que están fragmentadas en distintos lugares geográficos de Santiago, y a pesar de eso no hemos dado el esfuerzo hace más de un año de reunirnos casi semana por medio para ir construyendo una radiografía, hemos tratado de identificar los síntomas, tener el gran picture de todo este problema, que no solamente tiene que ver con las disciplinas duras ni con la geociencia, sino que tiene que ver también con legislación, tiene que ver con educación, tiene que ver con todo esto. Por lo tanto, efectivamente, este tema, la responsabilidad no recae solamente en los académicos, los tomadores de decisiones, los colegios profesionales. Es mucho más transversal y invade otras disciplinas como los psicólogos, los antropólogos, que también tienen que ver e intervienen en las distintas dimensiones de la gestión del riesgo. Y ese tema es extremadamente complejo darle visibilidad y ponerlo en vitrina para que lo vean. O sea, yo el ejemplo cuando les dije recién
que ha costado, a nosotros nos ha costado llegar al grupo que está armando la ley. Nosotros hemos enviado señales a la comisión en el Senado y nos han dicho que no reciben a nadie. En fin, y esa ley está avanzando. O sea, esas cosas son angustiosas desde nuestro balcón, como las vivimos, porque vemos la tremenda necesidad de aportar y, sin embargo, nadie convoca. Entonces, la respuesta no es fácil. Yo quería aprovechar tu inquietud para un poco agregarle más pimienta al tema, porque yo creo que este es una reflexión y una promoción que tenemos que hacer entre todos, y no solo de aquellos que estamos desde la academia tratando de promocionarlo, sino que tiene que haber un efecto multiplicador, y ustedes allí juegan un rol importante también. Mira, yo creo que sí hay un tema que es parte de nuestros vicios. Nosotros tendemos a aproximarnos desde la disciplina o desde las instituciones. Es precisamente la forma contraria a la cual uno debe, hoy día, al menos en los sistemas modernos, uno se aproxima. Uno se aproxima desde la comunidad. Eso implica reconocer a las comunidades conocimiento, capacidades de resistencia, capacidades de resiliencia. Y por lo tanto, lo que implica, entre otras cosas, es tener la humildad suficiente como para, teniendo un área de desarrollo o un área de expertise, ser capaz primero de dar el paso y escuchar a las comunidades. Mira, esto llega a un punto de que hay un informe de la Contraloría de mayo del año pasado que establece sobre los planes de emergencia dos observaciones importantes. Uno, que no tienen un formato para ser elaborados. Por lo tanto, si uno tiene un formato o una guía o una norma, como se usa en los países desarrollados, cada uno lo hace como quiera. Pero en segundo lugar, no toma en cuenta las realidades locales. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un plan de emergencia local si no he considerado la realidad local, los riesgos, las amenazas, la comunidad, las capacidades de resistencia, de organización de una comunidad, etcétera? Y por lo tanto, yo creo que lo que nos pasa es que nos falta, entre otras cosas, acercarnos desde la comunidad. Te voy a poner un ejemplo concreto en la mina San José. En la mina, una asesora de gobierno de una disciplina vinculada a lo social, pero que asesoraba al gobierno central, se acercó y yo tenía que tratar de mediar con los municipios y me dice: tenemos que cerrar el ingreso a la mina San José porque hay demasiada gente. Efectivamente, los cuatro municipios estábamos manejando cerca de 1,000 personas entre periodistas y familias. Entonces yo le dije: me parece interesante tu propuesta porque la verdad es que estamos un poco como con los espacios copados. Pero le dije: dime cuál es tu criterio para decir quién entra y quién no entra. Entonces me dice: la familia. Mi siguiente pregunta fue entonces: defíneme familia. Bueno, mamá, papá, hermano, hijo. Le dije: esa será tu familia, o será la mía quizás, le dije. Pero acá se habla de la familia minera. Y la familia minera tiene otros componentes. Y por lo tanto las familias en realidad están constituidas por los vínculos. Y tuvimos una conversación que fue hacia eso. Entonces, de hecho, yo le dije: mira, tanto que en el campamento tenemos al amante de un minero y a la señora del minero, y hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto porque lo que priman son los vínculos y las tolerancias que existen en ese entorno, y por lo tanto la diversidad es parte de lo que debemos respetar, pero no solo respetar, debemos ser capaces de reconocer, de identificar esa diversidad. Bueno, resultado, a los 10 minutos ya no había medida para cerrar el ingreso ni restringir el ingreso al campamento, porque el criterio era impracticable, porque la abuelita o la señora que era la vecina tenía más vínculo que el papá, porque el papá era un minero que trabajaba hace no sé cuántos años en el norte, pero quien había criado realmente al minero atrapado era la vecina. En ese contexto, entonces, nosotros partimos desde ahí, partimos desde las personas, desde sus creencias, desde sus ritos, y tratamos de ir respetándolo, reconociéndolo y comprendiendo que en cada una de esas cosas hay capacidades de resistencia que uno debe identificar precisamente para mejorar la resistencia y la resiliencia de las comunidades. Entonces yo te diría que quizás el paso para lo que tú señalas es quizás invertir en más complejo, requiere más despliegue, porque ya no vas con el libro, vas con tu caja herramienta.
Y esa caja herramienta tienes que utilizarla en una comunidad determinada y no necesariamente esas herramientas están aceitadas lo suficiente para adaptarse rápidamente a esa comunidad. Pero lo primero, obviamente, es cambiar el enfoque. Uno parte desde las personas. Las personas están en el centro y nuestra aproximación en general es un poquito desplicente hacia eso. Es parte de nuestra cultura centralizada. Nuestra cultura centralizada lo que hace es ver a otros como, entre comillas, los hermanos menores. Y mientras más lejos estáis de Santiago, más hermano menor. Lamentablemente tengo que decirles que se nos acaba el tiempo para poder dialogar, pero hay un siguiente espacio de conversación donde tal vez podemos ir. Afuera hay un vino de honor y los invitamos a todos a que puedan también acompañarnos allí para seguir esta conversación. Gracias. Gracias a Jaime Campos, a Rodrigo Cienfuegos y a Michelle Deler.